Sí, bueno, esta ley eh, combate el proxenetismo, no digamos, no afecta a la actividad de la prostitución que no está prohibida eh, a nivel nacional, pero sí el proxenetismo, que entendemos es una actividad que eh, involucra la trata de personas, que involucra el sojuzgamiento de la mujer y, en este sentido, no lo podemos tolerar como sociedad. Eh, creo que es un avance en defensa de los derechos de las mujeres y, en particular, estamos trabajando sobre los derechos de las mujeres pobres porque, en general, las personas que se someten a este tipo de, tra de trato eh, tienen como denominador común la pobreza, que es lo que las lleva a buscar recursos de esta manera muy sensible, no solo en Río Negro, sino en todo el país, que está muy, muy en boga, muy de actualidad. Muy de actualidad tristemente, porque están ocurriendo hechos y están apareciendo a la luz hechos tristísimos, lamentables, como por ejemplo en Río Colorado, y se involucran eh, situaciones de... Este, prostitución en estos ámbitos, en estos lugares que son focos de tratas de personas, donde encontramos menores, donde encontramos eh, personas indocumentadas, que no sabemos cómo han llegado a nuestra provincia, muchas procedentes de otros países o de otras provincias argentinas. Así que entendemos que ahora está en manos del de gobierno provincial, del Poder Ejecutivo, el poder poner en práctica esta ley y además. Invitamos a todos los municipios a adherir para que nos acompañen en la lucha contra la trata de mujeres.